bueno, aquí es donde ya empieza lo bueno y interesante, banda, ya. Nomás grábalo. Ellos son, no, ellos son la contra. A ver, nomás, no, ahí quédense ustedes, ¿qué? Tranquilos. Dale. No. Aguas. ¿Esa es una operación o fue un piquete de picotazos, ¿verdad, compadre? En la frente también, pedradas. Descalabrada, mijo, ya sabes. ¿Usted no le tiene miedo a perder la vida, va? Nah, pues, la vida es un riesgo, va. Cualquier día puedes morir, carnal. Cualquier día te puede enganchar, va, te puede llevar payaso, te puede cargar el payaso, ya tú sabes, va. Malheridas es como normalmente muere alguien que anda en la... Aquí es normal morirse a alguien. Bandera Nacional, legado de nuestros héroes, ya saben con quién estamos. Bienvenidos a un radar más, por donde sea, pero con la granja sanitaria, Pepillo, Tomano y Pochis. Y conmigo en esta trilogía, tercer video con estos sujetos tan carismáticos y tan conocedores del submundo, del barrio urbano, zona norte, carnal. Una zona muy conflictiva, muy conflictiva. La neta que, las tortillas creo que son. Bueno, padrino. La zona norte la componen varias colonias. Demasiadas colonias, padrino. Lo que viene siendo, ahorita que vas a entrar al pozo de la 106, vas a recorrer otros barrios de la zona norte. La diferencia. Ahí está el Topo Chico, la Gloria Mendiola, San Bernabé, está la Cruz. Unidad Modelo. Unidad Modelo. Valle Verde. Valle Muerte. Valle Muerte. La Genaro Vázquez. La Emilio Mora, güey, aquí enfrente, ¿no? Así se llama, güey. Pero que mis respetos para Adrián, que anduvo en París y todo, y todavía se acordó de uno y vino a dar los recorridos. Me hace falta un baño de humildad. No te le quedes viendo. ¿Viste la pinche mirada? Yo porque traes eso. Porque le quería decir, la banda lo puede tomar mal, pero yo ya me siento en confianza, carnal, no, dije. No, nunca te voy a la diferencia. Es el primer error. Y esto es bien, esto no estoy jugando, lo voy a hablar así la neta. Neta la diferencia es que hemos ido a la risca y que nomás has llegado hasta aquí, el primer video. La diferencia es que donde hemos ido todo está muy controlado. No, esto es fuera de cotorreo. Y ahorita donde vamos a ir a todos los lugares, la zona norte. La zona norte, sí. Es un lugar, está pasando por unos momentos muy, muy difíciles. No, pero no empieces. Donde wey, no importa quién eres. No importa. Pues sí, carnal, pero se supone que ustedes traen arreglos ahí, ¿no? No empieces a ver para allá, Tomano. Me preocupa un chingo cuando estamos grabando, güey, ya te conozco. Y luego empieza a ver a otros lados como si... A la virusa. A las vergas, a las vergas. Pues yo me lo traje, ojalá sobreviva. Vamos al pozo con estos sujetos que supuestamente conocen a gente ahí. A ver, contexto, el pozo es como un valle, una cresta. Es un cerro que se hizo un pozo. Sí, por la superficie. Sí, o sea, es una hendidura en donde hay casas de gente que, está pesada. Es gente pesada, Pochis, ¿no? ¿Eh? Es gente... No sé, ¿verdad? O sea, aquí de todo. Fíjate aquí. Que, la verdad, yo cuando hemos venido a grabar aquí y todo ese rollo, yo es raro que vea personas que suban. Sí. Por eso, ¿quién vive ahí, güey? ¿Líderes? Es que están ahí, no sé, están, pero son pandillas, son todo. Son pandillas, son todo. Y es un... ¿Cómo se llama? Es un caminito que sí te da miedo entrar, o sea, yo digo que por eso también la gente no entra. Mira, estamos en el Cerro del Topo Chico, esto es el Cerro del Topo Chico, y la neta, en el Cerro del Topo Chico yo creo que son de los barrios más pesados en la zona norte. Pues vamos por alguien más, pues ya saben por quién, güey, vamos por el Memo, ¿no? Vamos por Memo, vamos a ver si podemos trepar a Memo, a ver si no está amanecido el cabrón, pero acompáñenos por donde sea, pero con nosotros, acompáñenos en un radar más. Memo, con las heridas de guerra. Para que esperas que no te encuentres. ¿Qué onda, pinche Memo? ¿Le has bajado al pedito, carnal? ¿Cómo te has portado? ¿Estás amanecido? Sí, ahorita ya tomo agua Topo Chico, güey. Fíjate, está tomando un hard seltzer, Memo. Andas cambiado, carnal. Wey, encontraste el camino. Fama, mijo, lo que hace es la fama, va. Te quieren mucho. Lo que se cambia uno sí, güey. Al chile sí. La verdad. Ah, güey, estaba quemando el bachón, güey. Aquí están las heridas de guerra del buen Memo, aquí del asiento miedo. Que te. ¿Al chile qué fue, carnal? ¿Esa es una operación o fue un piquete de picotazos, ¿verdad, compadre? En la frente también, pedradas. También descalabrada, mijo, ya sabes. Ajá, ajá. ¿Qué onda? ¿Qué tranza contigo, mijo? Güey. Desarmado, a lo que ruge. Espérame. También te vienes con ese reloj. Pero, otra vez. Espérame, Memo, pues sentí que estaba en confianza, compadre. Sí, estás en confianza de dejarlo por solo.
solo va sin la pura mirada, me dieron ganas. Pero te traje, pues no sé, un porrito o algo, ¿quieres echar algo? A ver, saca la cosecha. Neta, pero te paso porque pícale, carnal. Te pones más feliz con el ladrón que con nosotros. No, pues. Ya sabes, mijo, estas nalguitas casi no las vemos. Pero un pinche porro. A ustedes aquí los tengo acá abajo. ¿Estás amanecido o acabas de levantarte? Hombre, güey, me acabo de levantar, güey. Ahora sí les tocó suerte, güey, me agarraron acá más o menos, güey. ¿Qué hiciste ayer, carnal? ¿Todo bien ayer? O sea, ¿cuál es un viernes tranquilo en la vida de Memo, cómo es, carnal? Pues empezando la pelea desde las 10 de la noche, va. Gracias a Dios. Y hasta las 5. No, mano, Pochis, Pepillo, denme el contexto. Estamos, hay una zona ahorita aquí en donde haya fallas entre la gente de la 106 con los vecinos. ¿Cómo funciona acá? Memo, ¿tú puedes subir para arriba, Memo, ahorita? La neta. Para arriba, para abajo, para los lados, que sea. No, no, es mentira, la neta. No, sí, subimos. Puedes subir. La verga. Ella sabe. Una de las que dejó tartamudo. A la verga. Que dejó tartamudo a Maderito. Parto regalos, mijo. Y sonrisa. Pero de los chinos, de los chirris. No, es que mira, te voy a decir algo, Adrián. Ahorita le vamos a meterte. Tú sabes que no muchos pueden entrar, mijo. Allá al pozo de la 106. ¿Tú puedes entrar al pozo? Sí, güey. Son compas los de ahí, güey. ¿Por qué te negaron el acceso, Memo? ¿Por qué? ¿Qué hiciste para que estés vetado del pozo? No. Pues esas son broncas, güey. Pero son con otras gentes, güey, que no tienen que ver con estas gentes, va. Ya. O sea, ahí se guisan aparte, va. O sea, tiene nada que ver. ¿Y qué onda? ¿Vamos? ¿No hay pedo? ¿Qué onda? ¿Ha habido riscazos últimamente, ¿siempre? Carnal? ¿Ha habido situaciones en las que...? Siempre es mitote. Día sin pelea no es un día, güey. Muy buen lema. Ya ves, Pepillo, está bueno ese. Como la de Chaplin. Tú traes una descalabrada cuando te caíste de la bicicleta, güey, va. Tú las traes de la vida, heridas. Las traigo de la vida. Esa, por ejemplo, platícame de esa, hermano. Es la más grave que te veo. Esa que pedo. Es un 100 pies, compadre. ¿Esa cómo fue? ¿Te acuerdas? Tamaño, más que me dijeron, no, nomás te corresponde este tamaño. Al Adrián, platícale, porque cuando te conoció por primera vez. Güey, sí es cierto, güey. Siempre llegas en canicas a mi cantón, güey. ¿Cómo que en canica? O sea, no te traigo nada, dices. Te traje un porro, perro. Necesito. Pásame 2,000 bolas para Memo, cabrón. No. Te lo voy a jugar, nada más no te vayas a perder. Mil. Dale. Dale allá. Dale un 500. Mira, el Memo. Mamalón, el Memo. Mira nomás. Eso habla de cómo son con las jefitas. 500 y no milanesa. Él siempre... Apoya, jefe. ¿Por qué apoyar a la jefita, Memo? Si me va bien a mí, te va bien a ti, ya sabes, güey. Eso es algo bien camarada. Es de barrio ese pedo que acaba de hacer Memo. ¿Cuál es que de repente que andan bien pedo se bronquean entre ellos? Jamás. No, güey, o sea, ¿ay, con quién va a pelear? Soy mi carnal. ¿No son hermanos o sí? No, pero son de la vida. Es mi carnalillo. Platícale en corto al Adrián lo que te pasó cuando ya no vino, que te plomearon. ¿Qué pasó? En el Inter de cuando grabamos, tú estabas muy mal, carnal. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? No, o sea, pues, tan jodido me veo, güey. O sea, pero dijiste que traías fallo. Yo no soy Chesman, güey. Yo pego recio. Y con mano cerrada. Yo pensé que era el porro, güey. No, ¿qué ha pasado, carnal? Yo soy Chesman. ¿Has tocado fondo? Sí, güey. ¿Qué pasó? Platícame esa de... Están gachas las broncas, güey. O sea, son cosas que... O sea, que tú no esperas que van a pasar en ese momento y surgen, va. ¿Te plomearon? No, me agarré a fierrazos con un vato, va. Bueno, el vato traía fierro, yo no traía ni madre, yo traía más que los huevos de vivir, va. ¿Cómo fue eso? Platícame, ¿cómo recuerdas esa noche? El vato es macizo, güey, y hace cuenta que de esas cosas no se hablan, va. Ya, o sea, no. Porque pues lo va a ver, y va a ver, y va a ver, y va a ver, y pues así le, no, esa o sea, no, protejamos. Son temas que acaba. No, sordo. Pero o sea, como quiera, güey, peleando por la vida, va, pa. Pero carnal, ¿quién te da las fuerzas, güey, para seguir viviendo el chile, güey? Gracias a Dios hay peleas. Dios, güey. No, pero Dios, güey. Esto lo quiere mucho la banda aquí en la Siento Miedo. No, pone que... No, güey. No, en serio, güey. A mí todos... güey, la
¿cuándo va a venir este vato, güey? ¿Cuándo va a venir aquellos, güey? O sea, siempre me preguntan por ustedes. Por cierto, quiero mandar saludos a toda la plebada. Un saludo a mi compa Oscar y a mi tía la chura que está en Houston, va. Un personaje queridísimo, emblemático y característico acá del Asiento Miedo. Le traje un porrito, ya se le quedó viendo al role, a la rocaleta. Y Tani empezamos. Yo me lo traje porque me siento en confianza, carnal. Es un belibeto de barrio. No, este fue. Todos lo quieren. Es al chile, es un belibeto de barrio, güey. Y vamos a ir al pozo. ¿Me van a llevar al pozo, carnal? Así es, vamos, carnal, vamos a entrar al pozo. Ese pozo que está ahí, literal, su nombre lo dice porque es un pozo en donde no muchas personas pueden entrar. Sí han grabado personajes emblemáticos como el Santa Fe, el Babo, y que se juntan ahí. Vamos, vamos al pozo, si ¿sí puedes entrar? Vamos, carnal. ¿Sí? Es la idea, es la idea. ¿Sí? Vamos. Un favorzote, un favor. Primer lugar. Estudia para que no termines así. Una felicitación. Primer lugar, cuadro de honor. ¿Es hermana de Memo? Es mi nieta. Es la sobrina de Memo. ¿Qué tío tienes, eh? Qué bendición. Puedes tener muchas cosas. Que seas primer quieres. Lugar en el cuadro de honor teniendo a Memo de tío. ¿Qué tu tío para que vaya a las 2 de la mañana aquí abajo? Con un pastel. Ahí está. Un pastel. Memo, le a la Leti. Ya se fue a poner lime el Memo a huevo. O sea, si hay un respeto que... Si hay un respeto. Es que ya para que Memo se cuadre, carnal, me está culeando mucho a mí, güey. ¿Televisión aquí o qué? Marcelo, padrino. ¿De la tele? ¿Cómo está? Tío, si te conozco. ¿Cómo está, señor? Disculpe si lo molestamos. Su pinche madre. ¿Qué onda, jefe? Pero andamos chidos, somos de aquí. Yo desconozco. Vámonos. Tú no me caes bien. ¿No? Tú no me caes bien. No, ya sé que a muchos no les caigo bien, jefe. No, es un murero tu programa. No. Ya no tengo. Yo veía que mis nietos lo tenían y se los apagaba. Dejen ver ese. No es para ellos, jefe. Ya renuncié, ya. Qué bueno. Qué bueno. Claro que le hacía falta ahí. El telediario, ese sí lo veo. El telediario. Ese sí lo veo. Más que la noche yo ya me quería dormir y mis nietos. ¿Te ponían a ti? No, pues como quiera ya no voy a ofrecer ese tipo de contenido, bueno, para que no se enoje. Bueno. Se ve que usted es de valores, de gente ya, de los que ya no hay, ¿verdad? De los viejos de antes. No, ahorita ya no hay como yo, y menos si van con el paso que tú llevas. Puro mugrero. Este güey es el que se mete hasta el dedo. Sí lo conozco aquí abajo, de chiquitillo. Qué bueno que vino. Gracias. No, pero no le estaba diciendo. No, que no. Se le hace. Quería confrontar. No, pero tengo que confrontar. ¿Confrontar? ¿Yo qué le hice? ¿Qué fue ese mugrero? Ya me puedo portar bien. No le enseño a la juventud a formar hierba. ¿Eso qué tiene que ver, don? No, por eso, don. Yo no le enseño. Mira. No, sí, usted escuche. Es el tejido social. Escuche. Usted es un medio por los que los jóvenes, aunque usted no diga, son parte de la influencia. Es cierto, es cierto. ¿O no? Tiene usted razón. ¿Me equivoco? No soy un ejemplo. Últimamente me ha preocupado más porque niños ven mis videos y... ¡Exacto! Y me doy cuenta, don. ¿Cómo se llama usted? No más niños, don Seferino Gaitán. ¿Usted es don Seferino? Abuelo. Mire, yo soy cristiano, hijo. Y yo sé que usted es una persona muy hedonista. Sí, entregado al placer. ¡Exacto! No, le voy a bajar mi pedo ya. En serio. Recuerde lo que dijo Salomón. ¿Qué dijo Salomón? Nada. Salomón Robles. ¿Cuál Salomón? No. Bueno, esa sí me gusta. ¿No? Esa sí me gusta. Yo puedo escuchar canciones, pero no me dejo llevar por las influencias del mundo. No, eso es agradable, la verdad. Tiene un punto, la verdad. Ya le voy a bajar mucho. Quiero, ya tengo 33. Yo sé que hay que hablarles con amor. Tengo 33 años la edad de Cristo. Yo, 33. Tengo 33 años la edad de Cristo. Me tengo que portar bien. Cristo nunca fue una porquería como tú. No. No te compares. Bueno, Dios nos dice, hablas con el amor a los gentiles. Pero sí me aguantas uno. Póngase un toque, a lo mejor le hace falta. No, mami, me quedaron sin toque. Por menos de eso, te
has puesto una vergüenza, ¿no? Sí, güey, pero ahora te la están cantando a ti. Ustedes también, ¿por qué lo traen? ¿Por qué? Él se pegó. Yo sé que ustedes no fuman ni nada de eso. No, eso ustedes sí lo respeto. Está reteniendo líquidos. Está reteniendo líquidos, jefe. No dejemos. Nada, se mamó, pisó el porro. Te va a partir tu mandarín. Ya ni están entrados, don. Ya son amigos. Son amigos. Es, no hay pedo, compadre. Si le pego para allá, no hay pedo. Pues lo veo muy dudosamente, Adrián. Es que nadie me dice que sí. Nadie dice nada. No hay pedo, hay peda. Nadie me dice que sí. Ahí viene hasta el don. Don, pues si trae pila, súbase, jefe. Y no te quiere, güey. No la va a librar. Dice que eres mierda, que eres un puto. Y a ti te quiere un chingo, güey. O sea, esas son las ironías de la vida. Yo soy el mal ejemplo y Memo es la mamada. Nomás porque es su vecino. Neta, me da más miedo. Así funciona, güey. Ese carnal, ¿tú no subes, va que no? No, tú no. El de acá. No, ¿tú sí subes o no subes? Mira, este se ve puntero, carnal. Si sí, subes, pero sí hay bronca, la neta. ¿No te han ofrecido la chamba, carnal? No. ¿Cómo aquí se...? Hay problemas. ¿Por qué la gente pone los tendederos donde quiere? No, son cables de luz, todo. Esta es contaminación visual medio, claro. Medio pasada de lanza, ¿no, Pepillo? Pues, no, es que aquí llegó Spider-Man. ¡Total Play! Es fibra óptica, no, ese. Pues mira, güey, son tus cablerillos, güey. Memo, ¿este lo conoces, carnal, este morrillo? Sí, es pasero. ¿Conoces a Memo, carnal? Sí. ¿Qué fama tiene Memo, güey? ¿Tú qué sabes de él? ¿Quién sabe? O sea, ¿sí se cotorrea chido o tiene mala fama el vato? Es que dicen que no puede pasar, güey. Sí cotorrea. Tú sí pasas, tú no pasas, hay broncas. Sí. Tú eres acá abajo, ¿no? Sí, aquí mero que iba. Sus preguntas. Está capacitado para soportar 3, 4, 5 personas. Mucha racita acá abajo, de acá, no puede subir para acá, ni ellos pueden bajar para acá. Ok, pero ahí es lo que yo no termino de entender, Tomás, o sea, son de la misma colonia, porque unos sí, porque unos no, güey, o sea... ¿Por qué? Diferente pandilla. O sea, trabajan para distinto distribuidor, digamos. No, pandilla, eso ¿no? Eso no tiene que ver. No, o sea, no. Esquinas. Distintas, esquinas. Ya, distintas. O sea, exacto. Es el mismo colonia, la pero... La tuya, sí. La mía. Es mi esquina. La tuya es tu esquina. Pues vamos a subirnos, compadre, ¿o qué? No hay falla. Vamos, compadre. Subas, es que estoy metiendo banda al combo. Ya están saliendo todos. Ahí viene el viejo. Güey, se nos está armando. Y ya le dieron un tecatón manga larga a Memo. Ya la estás conectando. Perdón. Gracias, es muy respetuoso. Respeta un chorro, Memo. Las jerarquías son acá todo también. Me da tomando entenderlas, ¿no, carnal? En las colonias malandras. Uno va aprendiendo cosas porque... Si te acuerdas cuando fuimos a la risca y que nosotros te platicamos que por qué aventaban los tenis a los cables. Sí. Era por mera diversión. Sí. Pero hemos ido a otros estados y no sabíamos. Ahí son muertes. Muertes o puntos. Muertes o puntos. Ahora, este pedo que yo dije ahí en ese video, carnal, yo la cagué porque pues... Me dijeron que hasta les cayó allá, en cierto lugar les cayó la militar y les dijo, ¿dónde está lo del video del Adrián? Sí. Ya aprendí, güey, aquí. Mira, nomás no dar feria de más. Nomás lo que se te pregunte. ¿Tú sí los ubicas los puntos fácilmente? No, güey. Cabrón, se debe saber todos los puntos. Mira, el mapa lo tiene él, güey. Mira ese mural, perro. ¿Cuál? Ah, mira, este es el de la onda, este es el de la onda de sangre por sangre. Mira, el gallo negro con Miklo Belka. Dame, qué chulada, vatos locos. Ay, güey, aquí sí, así siente. ¿Me quito el reloj? ¿Fuera de pedos? No. Tienes que salir con ese, te tienes que ir con ese. Sí, Pepillo. Y tienes que entrar. No la quiero yo. Nomás no la quiero yo. No. Mira, ven este mural. Ya empieza lo bueno y interesante, banda, ya. Mira, ven. ¿Por qué la banda es tan católica acá arriba, hermano? Pues ¿por qué será? Su religión, para lo que se... ¿Tú respetas? Mira, sí. Y aquí son más devotas de la Virgen. ¿En otros lugares qué le ponen, qué le compran para ponerle? Santa Muerte. No, a las Virgen, ¿qué le compran para ponerle? ¿Qué le prenden? Una veladora. Aquí le ponen macetas. ¿Macetas? ¿Al chile? Es más la devoción. Ok, macetas. Para que nunca se apague la llama. ¿Y son de mota, pochis? No, tampoco. Vamos a continuar con las doñitas y con todo, Adrián, vente. Vamos a ver, mira, acá hay doñitas que están más centradas. Vamos a meter otras casas, Adrián, para que veas que la granja... Hola, señor, ¿cómo está aquí? Ella es la güera, ¿eh? ¿Qué hora, güera? ¿Estuvo tranquila la noche de noche? Todo tranquilo. Gracias a Dios. Mire, una matriz.
la de antianoche. ¿Qué onda, güera? Ay, Lolote. Ella también es güera. Abre punta tú, abre. No, es más, Memo. Tú la vas a entrevistar, Memo. Entrevista a la seño para que vean la magia que tienes en las manos. ¿Qué? No, no, ella ya sabe qué rollo va. Oye. ¿Qué onda, güera? Va. Pero dale a conocer a la gente a través de preguntas. ¿Cómo le dicen a usted aquí? Me dicen la tía. ¿Y a ti cómo te dicen? El chisqueado, el pabellón. Oh, ¿qué onda, Memo? El Memo loco. Platíqueme, ya Memo. Ya llevo varios. Y luego me subí a la nave, ya sabes. ¿Paseaste, Memo? Sí, ando bien puñetas. Uy, no, en serio, la verdad. No, no, pero aquí estando ya estamos sabes. Estamos bien, Memo. ¿Cómo que andamos puñetas? No, no, pero... Mira, a la gente te está escuchando que ando diciendo malas palabras. Así saben que estoy público. Estúpido. Ya lo saludé desde allá abajo. Doñita, ¿cada cuánto se pone aquí a salir aquí afuera para ver el paisaje y los chismes? Yo voy a conocer a la... Es lo más bonito. Mira, y tiene hielo en forma así. ¿Cómo los hace los hielos? ¿Como congela, digamos, una taza o qué? Está grueso el hielo. Es que estos calores... Veo muchos niños. Los tiene identificados a todos. ¿Sabe de quién es quién? Ya se perdió la cuenta. Aquí ya se pierde la cuenta de tanto niño que hay. Son muchos los niños. Pero la doñita ya viste, no sé, en su tiempo de juventud. Es patriarca aquí. Ella tiene placa y todo ahí en el brazo. Estoy viendo aquí esto, platíqueme ahí para que la banda se entere cómo funciona el pedo, o sea. No, pues este me lo hizo como tenía como 13 años, imagínate. Andaba de rock and roll. De reinita de barrio. Pues ya. Ya sabe. ¿Y cuándo dejó esa vida? No, pues ya tiene rato, ya tiene como unos 30, 40 años. Se agarró a chingazos. Aparte de ese tatuaje y el de las cejas, ¿qué más tatuajes tiene? No, pues no te puedo enseñar a los demás. ¡Ah! ¿Dónde está el acto, güey? ¿Cómo me los viste? Acuérdate. No se aguanta. ¿Conoce a don Ceferino? ¿Conoce a don Ceferino? ¿Es de aquí? Sí, es del rumbo. ¿A poco? ¿Qué se pasa, don Ceferino? Se pasa de lanza, ¿verdad? ¿Cachetada, no? ¡Varias! ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo dos. ¿Dos? Nada más. ¿Aquí están todavía o...? Bueno, o se fueron. Se fueron y me quedan dos. Ah, tuvo cinco. Cinco y tres se fueron, pero ¿de la colonia o de la vida? De la vida. ¿Andaban en malos pasos, señor? No, ¿cómo? Nada de eso. Enfermedades. Ah, lo siento mucho, señor. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Irma. Irma Mando. Sí. La colonia está muy tranquila, Adrián. Las personas no, la colonia sí. La colonia sí. Pues ni modo que te pedré una ventana. Noche para que vean. Eso. Oye, ¿hay baile Colombia? ¿Hasta qué horas le dan? Por ejemplo, ¿a 6 de la mañana bailando rebajadas? Se les cansa el kibole. Es que sí, hasta las que de 7 le pueden dar puchis a... 9, 10 de la mañana. Barbacoa, llega barbacoa. Toda la noche y mañana de vuelta va a haber. Gracias a Dios. Y hay de todo, caguamita, riri. De todo. Hay todo, va. Marihuana. De otra parte no hay que riri. No, de hecho, acá, ¿qué es lo que más estila en el barrio? Polvo de ángel, carnal. ¿Sabes? Tecate. Tecatito. Caliente. Tecate caliente. Es el... aspiraciones de aquí. Va. Sí, aspiraciones. Ay, buena, encuentras triple lavada. ¡Ah! ¡Ay, lo que estás diciendo! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Una fresa, siempre traigo guachicol. Ándale, sí. Se pone sí. Con un bote pues de coco. Traes, y mis sobres, ahí te va. Ay, pues, venga, pesado. El reloj me costó a mí $5,500. Vamos a la casa de Peño a ver cuánto lo guardó. ¿Qué dices? Tú tienes ojo clínico, a ti ni te dijeron nada. ¿Cuántas riris se pueden con eso? ¿Cuántas darías? Ya, me traigo una troca, güey. Van a pasar el dato, Lero. No, hombre, van a pasar. Córtale ahí porque se va a empezar a pasar el dato de que traigo un reloj y me van a picar ahí arriba. No vas a salir del callejón. ¿Qué onda, doñita? ¿A cuánto lo he robado? ¿Qué le robaste? ¿Qué me robaste? El corazón. Mira, está chido eso para los. ¿Qué me vas a comprar? ¿Qué vende? Pues todo, mira, no estoy viendo. Si me vas a comprar, entrevístame. Si no, no me entrevistes. Sí, lo vamos a comprar. Pásame con 500, Luis.
A ver, de volada, todo esta se te vería chida, Adrián. Mira, vamos a comprarle a los niños algo. Que por, a lo mejor esta te ve chido, Adrián. A lo mejor sí trae un piojo, ¿no, señor? Está nuevo, lo estás viendo. Es más, vamos a llevar 500. ¿Cuánto cuestan estos? Vamos a regalarle. Quiero llevarme este. Este es para ti, mira, luego le salió al pinche morro. Mira, el casco, perro, para que... ¿Quién quiere el casco? Por los piedrazos, para los piedrazos. Este también lo quiero, por 500. Ten, te lo regalo. Niña, mira, hermosura. Ahí hay más cosas tiradas. Mira. ¡Ay, cabeza de papa! Cabeza de 100. De 100, órale. Ese mero, agárralo, agárralo. ¿Para quién? Para mí. A ver, ¿cuánto llevas? A ver, porque coquillo. Ya. Ey, mire, espérese, doña. Lleva la bandita este y un balón. La bandita este y el balón. Y el morro ya trae aquello también. No, pero ya, no, mi hijo de esa chinga. ¿De cuánto? De 5, los monitos. ¿5 pesos? Ah, no, agarra todos, compadre. ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? Agarra todo. Son 10. 110. Está bien, ahí, ya. ¿Y el balón? No la castiguen, así está bien, ya no de nada. ¿Y el balón? Así está bien, ya. Así está bien, ya. Doña, ¿nomás vende aquí o se va a los mercados? Ah, los balones, no, aquí nomás los saco. Este sí, más o menos, ¿cuánto le calcula que lo podría andar vendiendo? No, pues si me lo dejas, yo mañana vienes por el dinero a ver en cuánto lo ofrezco. Unas tres duras, bro. Hasta tú te ríes. No. Sí, ¿tú sí anduviste en una época de, o sea, en la mala vida? Pues fui la chida de aquí. De ¿qué es la cosa chida? ¿Qué? Explica. No te creas. Y ni se ve, doña. No te creas. Sí, no, sí, sí. Los tatuajes indican algo acá en el barrio, ¿no? Fui barrio. ¿Qué cosa? ¿Quién? Ay, güey, este video sí se ven que me van a quitar. ¿Qué onda, perro? Espérense. Trae un reloj de 90 mil pesos. No le hagan nada. Ay, no, es que por si se te quieren bañar, que no te lo roben. Todo chido. Esa que es un pinche. Lo que dice, ¿cómo está? ¡Aguas! Ya lo torcieron. Esta mamá para una rica. ¿Cuántos riquis con esto? No, ya se armó la junta de mañana. No, pero ya ármatelo, vamos a armarlo. ¿Traes ahí la canalita? ¿Traes la canalita? No, pues no es de radar con la granja, sino... los morrillos no dicen nada, compadre. Aquí no pasa nada. ¡Ah, te anímate! ¡Dale! No pasa nada si fuman mota de que los morrillos no... Y luego me anda regañando. ¿Dónde está el viajero? Dígales algo. Ya están acabados. A mí me anda regañando porque ando fume y fume. Yo no da un mal ejemplo en la tele. Pura mujer en su canal. ¿Cuántos años tienes? Yo, 38. 38. ¿Cuidas también a los chavillos, carnal? Sí. ¿Cuántos años? 38. ¡Maches! ¿Cuál es el cóctel, carnal, que uno se empieza a meter? Toquecito. Para irnos a trabajar. Wake and bake. ¿En qué trabajas? Soy instalador de Infinitum. ¿Instalador de Infinitum? ¿No te juzgan a veces por los tatuajes, carnal? No, a veces el rato sí. La gente se pone muy de que la va a robar uno o algo así. ¿Has pisado prisión? Sí. ¿Cuánto tiempo? 8 años. ¿Aprendiste cosas buenas o malas? Lo más bonito. ¿Quién más ha pisado tutelar? ¿Tutelar de menores, alguien? ¿Cómo te fue en la tutelar, compadre? No, pues me tiroteé con 3 de la civil. ¿Pero cómo, güey? ¿Te tiroteaste con 3 de la civil? Sí, pues me encontraron mota aquí. Me encontré rosito. Usted sí se ve, hermano. Usted no le tiene miedo a perder la vida, ¿verdad? No, pues la vida es un riesgo, ¿verdad? ¿No te da miedo perder la vida, ¿verdad, carnal? No, pues sí, pero pues, qué más gracia. Toca, ¿no, hermano? Y si toca, tocó, carnal. ¿Les gusta, por ejemplo, ahorita está de moda el bélico, ¿les gusta escucharlo? De todo. ¿Peso pluma, ese pedo? Eso nada, aquí en la 106. Aquí lo que le pongas a la gente. ¿Pero qué bailan en un colombiano ahorita que se está bailando? Aparte de Colombia, que. Aquí cumbiero el regio. ¿Qué, carnal? ¿Cómo qué? Mañana y ahora vamos a ir a un baile, weón. Ahorita y. Quítale los cocos, va a aparecer lanzallamas, güey. Va a aparecer lanzallamas esa mamada, ¿no, pochis? Pensar que es balacera acá en la 106. Güey, mira nomás, así es un... Trae más cocos que la playa. Un buen porrito de barrio, banda. Está bien preparado, ¿no, Memo? Sí, trae buena cosecha. Mira nomás. A ver, fórjatelo. A ver. Mucho gusto, hermano. Es un placer. La bandita. Y por ejemplo, si un morrito quiere fumar, ¿de qué es? Tiene 9 años, güey, de que
tú sí le dices cálmate o sí se la pasas. Sí, no, sí, primero sí, a este vato va. Están a Cartagena. O sea, sí, fuma, sí. Le pues cortan vale, el pelo. Va a ver tu mamá este video y te va a partir tu madre, Angelito. Angelito. ¿Eres bien grifo, dices? No, no soy grifo, antes. Le hace. Pero ¿cómo si tiene 2 años? ¿Cómo que antes, güey? ¿De qué hablas si tienes 10 años? Ah, es que su mamá fumaba cuando estaba embarazada. Obviamente, pues seguro. 13. ¿Y fumabas que a los 8 o qué? ¿A los 9 o qué? Sí, 9. Ni pelos en la axila traes, hijo de la verga, güey. ¿Qué tienen el pubis? Mira, fíjate, Adrián. Ellos, ustedes no pueden ir por abajo, ¿verdad que no? Sí. Pero en corto hay pelea. Acá arriba. ¿Quién trae fallas? ¿Con quién traen fallas? Ustedes ahorita. Cállese, hermano, que se le pregunte, güey. Empieza a dar feria de más y vale ver, porque te ganas fallas que ni tenías, ¿verdad, compadre? ¿Para qué quieres? No, pues estamos subiendo chido, va. Pero a ver, llega un punto, les pregunto, llega un punto donde hay paz, compadre. O siempre hay que estar buscando el conflicto. Aquí se paz. Sí, había paz cuando él no estaba y ya llegó y hace otra vez de nuevo. Pues, o sea, se lo roban también, reclutan de allá y les da coraje a los de allá o cómo está el pedo. ¿Quieres un jugo para que te refresques? Un jugo para que te refresques. Este vato se queda a la orden cuando yo estoy rehabilitado. Cuando está rehabilitado, este vato agarra la onda. Pero si eres un Pinocho, ¿te gusta ir al frente o qué, compa? Ya sabes, va. Ya tú sabrás, va. ¿Tus jefes qué te dicen? Me mandan a la, ya tú sabes, va. Sus jefes le dicen, ya intérnate. ¿Cómo es un día en la vida del Pinocho, eh? Ya que andas de honesto, ¿cómo es un día en tu vida, hermano? ¿Sabe? ¿Cómo empieza? La vida, va, es vivir la vida, va, y ponerme al tiro, va. La neta nos podríamos. Ahí, tranquilo, güey. O sea, vámonos ya. Vamos al pozo, vamos al pozo. Vamos al pozo. Véngase, don Seferino. Vamos para allá. Vamos al pozo. Bueno, dice. ¿Qué fue? Ahora qué. ¿Qué pasó, güey? Vamos a comer. Pidan la comida ahí, por favor, para que coman. Es un restaurante. ¿Para comer? Sí, comida. ¿Dónde es? ¿A poco? Sí. Este es un hotel 5 estrellas. Espérate, ¿cómo ya? Restaurante 7 estrellas. ¿Cómo que comida, güey? Mira, la cultura que tiene Memo también sabe qué pedo, estrella Michelin. Es un güey, le sabe. Antes de continuar, hay que comer. Esto es un restaurante de barrio. Ok. ¿Qué sirven, carnal mazo? No sé. ¿Cómo está, jefe? Gracias. ¿Qué está comiendo? ¿Qué se? A casa de materia prima. ¿Cómo? ¿Cuál materia prima? mire, en trucitas. En pura trucita. Viene Agustín Lara. A ver, ¿qué tienen, carnal? Ese está muy bien. Vamos, estamos entrando a un restaurante aquí. Gracias. Mira, che, enséñale el menú aquí a la cámara, carnal. Pechuga rellena, hamburguesa de res con papas, hamburguesa de pollo con papas. Precios bien chidos, carnal, la neta, güey. Ya pedían. Vamos a ver el rol, ahorita. Vamos a ver el rol. Al Pepillo ya le dio sed, güey. Ya está. Pásame lana, Luis. La trae allá, güey. Dile que me pase. Pásame 1,000 bolas, güey, porfa. Aquí te la pinche botana, está bien verga, para que vuelvas a regresar, para que traigas el turno. Si alcanzamos, ¿no, güey? Él siempre nos ha pedido. Es un apoyo para... Ahí, compadre, para que... Ahí nos... qué amable, gracias. No, gracias, sí, para que el negocio se ayude, ¿no? Sí, apenas tenemos... Ya tenemos muchos años, pero... Volvamos a arrancar ahorita, ya ves que la pandemia y todo eso, pues... ¿Cómo es el cliente acá? ¿Sí le piden mucho para...? Sí. ¿Hasta qué hora se entrega? Hasta las 5 de la tarde, puro servicio de domicilio. Porque a las 7 ya no le pagarían, ¿verdad?, si entregara. No, ya a las 7 ya no suben y vienen para acá, también ya les tiembla venir para acá. No, imagínate, nada más lo que se le pregó. No, es compa. Aquí estamos todavía transitando las calles
del mítico pozo. Hay que tener huevos para meterse aquí, compadre. La neta es que sin permiso, para, güey, no quiero mandar un mal mensaje a los que hacen YouTube que de pronto puedan venir sin permiso. Ah, los otros que vengan al Chile tienen que pagar una feria. Sí, no, pues ya. No, pues estos güeyes son los que me meten. Y quieras o no, tú, Adrián, tú eres el único que te la ha rifado a recorrer los barrios. Dice que hay alegría ahí, güey. Sí hay alegría, ¿verdad? O sea, no creas todo lo que te dicen en el barrio. No, pues, güey, hay que dar a conocer este pedo, compadre. Aquí vino grabar en Santa Fe, carnal, y todo eso, y la gente se emocionó mucho porque pues es que son pocos artistas los que conecta mucho con el barrio, sí, Santa Fe, ¿no, güey? Mira, esta es la casa de la esquina donde le cae toda el agua de la cascada. Sí, a la Lupe Brillo. De pronto hay una cascada, Pupi. Cae toda la calle ahí, perro. Ese es un personajazo, ¿eh? Las Lupe Brillos. ¿Las Lupe Brillos? ¿Quién es, carnal? ¿Qué haces? Es una que vive ahí, pero no sé si está. Lupe, ¿por qué le dicen Lupe Brillos? ¿Por qué le dicen Lupe Brillos nomás? No está. Porque desde el morro. Era el morrón, ese es mi compa morrón. El morrón. ¿Qué onda, morrón? ¿Cómo estás, carnal? Pregúntale para que veas que sí es morrón. Verdad. ¿Cómo está? ¿Qué rollo, carnal? ¿Cómo estás, morrón? ¿Cómo andas? ¿Qué dices? Amanecidillo. ¿Qué hiciste ayer, carnal? Tocó. Día de jale. ¿Cómo es? ¿El sabadito cómo pinta? ¿Hay baile hoy? Dicen, ¿quién sabe? ¿Va a haber vergazos? ¿Cualquier sábado puede haber vergazos? Tiene que. O sea, si no, no está bueno el pedo, ¿verdad, carnal? Tiene que ver. Es la adrenalina la que les gusta mucho, o sea, el conflicto, ¿qué es lo que les gusta, hermano? Mira, ya te volvió a señalar, carnal. Tienes una fama, pero. Lo sabemos, güey, todos lo sabemos. Pero la neta, hermano, es una pregunta. ¿Qué la Lupe? Pásale. Lupe. Usted sí la conoce, va. ¿Podemos pasar, Lupe, o sales, Lupe? ¿Cómo estás? Me dicen que te dicen. ¿Lupe Brillos? ¿Te dicen? Cállame, brillantina. ¿Por qué, Lupe Brillos? ¿Maquillas o te dedicas a algo así como a? ¿Por qué Lupe Brillos? No sé, así me puso la banda. ¿Qué onda acá? Te veo tatuajes. ¿Anduviste en una época también? Ah, no, a mí me gustan mucho los tatuajes. ¿Pero el mal camino también? Dos, no mucho, pero sí. Es parte de, ¿verdad? Sí. ¿Hay bandita que se va de aquí, Lupe? O sea, que dice, no, a mí no me gusta tanto el conflicto y se va. Pues yo digo que ya están impuestos, ¿no? Gente que ya tiene rato aquí se impone al desmadre de aquí. Pero nunca falta un güey que no se adapta y dice, yo no quiero esto para mí y se va. Hay algunos que son así. O sea, hasta ahorita no. Todos siguen. Todos igual. Les gusta, ¿verdad? Los morrillos. Doñita, ¿y cómo le hacen cuando cae el agua para que no se meta toda el agua aquí? Pues hace poco se me cayeron las piedras, se desprendió el cerro. ¡Métete, ve! Ya el morro ya nos invitó. ¡Vaya! Ya nos invitó el morro. ¡Ay, no mames! No mames. ¿Quién fue, güey? ¿Quién métete, fue, güey? Métete, Adrián. Mira, aquí ahorita puedes jugar WWE. Eres un pendejo. Te mamaste con eso. ¡Ah, la madre, güey! Mira el parche. El parche de Arnulfo Junior. El parche de Arnulfo Junior. No, ese es el parche de Arnulfo Junior. Es una pezonera, compadre. Oye, no mames. Luke, ellos. Morro, está bien verga aquí, güey. ¿Cómo no? Y me sacudieron las piedras hasta mi baño. Aquí tenía yo mi baño para bañarme. Cabrón, le fue como en feria. Oye, pero muy peligroso, Lupe. Dice que aquí estaba su baño y le caían esas piedras, pero no sé cuáles piedras están más grandes. Esas son las que se aventaba. Ah, en el baño, porque. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No le da miedo que un día se venga todo. Mames, sí, Lupe, es muy peligroso. La verdad, sí, pero pues también. Aguas. Aguas. Doña, es que pensé que estaba sobrepuesto. Pasando puras mamadas. Se lo juro, mire, me recargué pensando. Lupe, estaba... es muy peligroso. Yo digo que la necesidad. ¿Verdad? Pero llegaron aquí y se posesionaron. ¿Cómo está el pedo? No, aquí fue un traspaso que a mí me hicieron. Tú vives aquí, pero no mames, Lupe, es muy. Ve cómo aquí. Te fue con el baño, sí, cabrón. ¿Qué sigue? ¿Tu sala, güey? Y aquí estaba. Pues, ¿qué crees que sigue la sala, güey? Pues, sí, parece la cueva de Shrek.
De hecho, decís el baño. ¿Eh? Los de Cemex picaban, don Seferino, no diga, los, las pedreras, todo ese pedo. Pues los que caían. Pues sí, don Seferino, hijo de su madre, güey. Claro que nos tomamos un ratonzote. Hay cuaches de todo ahí aquí, sí. ¿La cuaches? Aquí si no te pones vivo, te tragan. Este verga, amigo. Este ya en la granja. ¿Tienes algún tipo de rival o enemigo en la en el pozo? Lo peor es. Pues la mera verdad no. No sé, ¿verdad? Se tiró el té de la grilla. No sé, ¿verdad? Pero pues. Sí, tienes alguien que te la haga de. O sea, que con quien hayas. He peleado con varias personas de aquí mismo, ¿verdad? Del barrio, pero pues no. Yo como. ¿Tiros limpios? O sea, de que. O a palabras. O sea. Sí, tiro. Sí. Sí. Mira el pinche Pinocho, güey, sí se ve bien conflictivo, güey. Que te sientes ahí porque te quieres traer un regalo. A ver, compadre, ¿qué me trajeron, güey? ¿Dónde me siento? Ahí voy, me voy a sentar ahí, ¿cómo no? Yo confío en ustedes, perros, al chile, güey. Pues te vas a subir con nosotros al corral. A ver, ¿dónde me pongo, hermano? Ahí siéntate. ¡Ay, hijo de tu pinche, güey! Ay, disculpe. Aquí me voy a poner. Cámara, hagamos una entrevistación con mi tía Lalo Perrido, va. ¡Ay! Primero saludas y luego mira nomás el dedo de momia que me acaba de dar mi compadre. Ley del duende, el que lo forja lo prende y me lo pasas, perro. Aquí entre los dos, haciendo hermandad con la banda del pozo. Está del corral, el pinche Pinochón. El Pinochet. Nah, este es el mejor momento de mi año. El Medusa de los guardias de la 106 más 2, 4. El Medusa, hermano, ¿por qué le dicen el Medusa? Porque tengo la nariz bien fea. Aquí es más que nada cuidar a la misma raza. Sí, aquí ya, o sea, el negocio es otro, no sí, andar robando. No andar robando. El negocio es meterte a trabajar a la obra y llegar con tu raya. Hay buenos albañiles en el pozo, ¿va, perro? O sea, los mejores. Mario, mira, ahí está uno, ahí está Memito. ¿Eres marmolero? ¿Es marmolero esto? No le pegue nada, ¿verdad? Pero pues si es marmolero, sí le tienes que saber, güey. Sí se la sabe. Sí le sabe el güey, pero... Está bien, neta, está bien caliente las piedras. Siento que me han salido morranas. Tu baño, Lupe. No puede ser que este pedo vivas aquí, güey. Te va a llevar la verga un día, es que es muy peligroso, cabrón. No, pero... Tenemos que ayudar, perdóname, madre mía. Ayuden a Lupe. Vamos entre la comunidad a ayudar a Lupe y vamos a levantarle aquí, no sé, una losita o qué, Lero. No mames. Vamos a empezar a levantar una piedra. Sí. Es que, güey, ve el tamaño de piedras. Tú eres el protagonista de la novela. Tú siempre debes de ser el protagonista de la novela. Tú siempre debes de traer la piedra. Yo le voy a traer. Algo voy a hacer. Porque si sí, no mames. ¿Cómo fue esa noche? ¿Cayeron de pronto las piedras, Lupe? Y es que, Lupe, uno, neta, Adrián, si se pone a pensar, las piedras rodando se encuentran. Mira, la neta. Cheque lo que voy a hacer, inspirado por el mejor video que hemos grabado hasta la fecha. Le voy a... ¡Déjate de cosas! Véndelo bien. Ojalá con eso alcance para que con algo salgas de este pedo. Pero tienes que venderlo bien, no lo vendes aquí, no dejes que te lo panchen. ¡Ey, protéjanla! Si la banda se entera que trae un pinche. No, dale. Échale, mi Lupe. Dice la bandita que te quiere acá y te lo has ganado. Vamos. Lupe, la que escupe. Lupe, la que escupe. Mira, se armó toda la bandita. Mira, mi compadre, es el que las cuida. De bien. Bien de sangre por sangre, vamos. Con la conferencia de prensa, da la conferencia. Huevo, perro. ¡Tamaño! Hermano, ¿estás bien? ¡De puro costal, mi alma! ¡Neta, ven! ¡Necesito ayuda! ¡Güey! ¡Tamaño, vente por acá! ¿Tú grabaste eso? A ver, está buena esa pinche mamada, güey.
¿Por qué no me dijeron que había escaleras? ¿Qué no preguntaste? Acá andamos en el monumento a la Virgencita que tiene la comunidad del Pozo. Chingo de banda. Frente a la iglesia, Pepillo. Buen dato, hermano. Esta es donde la bandita los domingos se va a sacar. Mira la luz. ¡Ah, Lupe ya con el reloj! ¡Lupe! ¡Pinche Lupe! ¡Ya con el reloj puesto, la Lupe! ¡Pinche Lupe! ¿Los placazos qué indican, Memo? Normalmente, ¿cuál es el placazo de la banda del Pozo? Pues no sé, güey. O sea, cada quien trae su bandita, ¿verdad? Ay, falla, va, Memo. Yo no soy de aquí, yo no tiro placa aquí, yo tiro placa abajo. Se me hace raro que no haya broncas ahorita porque aquí están todos los de abajo. Está prohibido tirar placa en un barrio que no es el tuyo. O sea, no es lo ideal, ¿verdad, güey? Es el respeto que tiene Memo por la bandita del Pozo. Nunca debes de llegar a otra parte muy verga porque te va a salir un loco de ahí y más locado que tú. Por eso siempre debes de llegar chido. Cada colonia tiene su Memo. Es que se hacen amigos, no enemigos. Y los enemigos que se hacen, pues hicieron. Porque siempre va a haber uno mejor que tú. Simón. En toda la vida. Y respeta el derecho a generar la paz. Para un Memo. Y no lo vamos a dejar que quiera ser mejor que yo. Para un Memo hay otro Memo siempre, güey. Siempre. Siempre. Sí, siempre. Eso es una lección que el buen Memo nos escupe. De pronto dice unas cosas que son muy ciertas, muy valiosas. No, tú eres un analfabeto. Vamos a ir al corral, promesa de ir al corral. Vamos. ¿Dónde está? ¿Cuánto? Mejor vamos al corral, güey. Vamos al pinche corral. Vamos al correr, vamos a hacer algo, Adrián. Vamos al correr y el que atrape un cochino le damos feria. ¡Órale! Estaría chido. Si está cabrón en agarrarlos. Los cochinos sí. Vamos al correr, vamos al correr. Ah, pues, ¿para qué dice? Pues, estamos recorriendo entonces la zona. Mira, ya están chiflando. ¿Por qué le ponen eso a las casas? ¡Pero el corral! ¿Para dónde? ¿Por qué le ponen eso a las casas, compadre? Pues, ¿quién se va a saltar, güey, si son de los mismos? No, esto... Adrián. ¿Por qué traen esa mamada, Pochis? ¿Quién se va a meter si son de los mismos, güey? Deja tú y traen varios. Y aún así se brinca, güey. Ahorita a las 6 de la tarde empieza todo el movimiento. Impresionante, pelea no va a matar. Ya la bandita empieza a caerle el juguito, va. Traigan aguardiente y ronca, bebé. Traigan aguardiente y ronca, porque bebé. Porque si no hay pelea, no va a amanecer. Ey, la clave es la pelea. Entonces, oye, Adrián, si te fijas la diferencia que hemos vivido en los tres barrios que hemos visitado. Sí, güey. Es muy notoria en el aspecto, un barrio más malandro, un barrio más pandillero. Y la granja al lado de esto ya es, estás hablando de una colonia fresa. ¿Sí crees que cada video va subiendo de arriba? Sí, sí, carnal, la neta. Ve nomás dónde está. Mira, mira. En cada barrio ahí es una anexa. Hay distinto ambiente, güey. En todos los barrios va a ser diferente. Vas a ver morridos más chiquillos que este vato que vienen de ganar de la obra en Chile. Neta, carnal. Se llama Yello. Ahorita la vamos a buscar no a su casa. Mal, porque a mí, mi mamá me mantiene. Pero ustedes, por ejemplo, son uno de 38 y uno de 13, güey, cotorreando. Ese es el barrio, va, carnal. Ese es el barrio, esta es la vida. Ah, mira, ya salió la comida. Pero ahorita venimos a comer, ¿o qué? ¿Nos la llevamos, no, o qué? Vámonos comiendo. Le vamos jaspeando. Oye, sí se puede. Barrio. ¿Se puede comer aquí? Se puede comer en su casa, en su restaurante. Allá afuera tengo... Hay medos. En la casa hay una mesa. Mira, señora. Ah, bueno, la doña. Bien, no quería que nos metiéramos, ¿verdad? Mira, también sillas. ¿Aquí o qué? Al aire libre y le compartimos a la banda. No, la doñita nos va a prestar. Que caiga bien la botana. En su casa. Para entrar. Tráete las sillas, tráetelas. Y me siguen dando mota. A mí me roban todas las sillas de mi casa y no saben cómo me siento. Vete. Ojo, mira nomás. Nomás grábalo. A la verga. Ellos son la contra. A ver, nomás, no. Ahí quédense ustedes, ¿qué? Ellos son la contra. Nomás, bien rápido. Sí. Compadre, no queremos falle para. Aquellos perros, ¿qué onda? ¿La deben o qué? Si la beben, la derraman, ¿no, perro? Hay riño, pero. Ahorita se puede hacer paz, compadre, con aquellos vatos. No, cero, nomás. A huevo, perro. No, nomás no se... No, es que, no, pues, no, estos güeyes se nos cruzaron, pero... Los queremos igual, perro. Ellos no quieren la paz. ¿Por qué, carnal? ¿Lo que está diciendo la morrilla, qué? Les hace falta Dios.
Carnal, ¿por qué no quieren la paz, güey? Puro pedo. Güey, pues ya no tengo Rolex, ya no tengo. Placaza mamalón. Tírenle la mejor pinche placa que traigan. ¿Cuál es la buena aquí, carnal? Ah, pues así nomás. Me vale verga a mí, dice. Ah, huevo. Tiren al león, perras, tiren al león, güey. Todo chido, paz. Paz, ¿cómo no? Es la paz esa. Vamos a hacer la paz, güey, de una vez aquí. En las cámaras de radar. No, cállate, no. En las cámaras de radar, güey. ¿Por qué no, Lero? Que se haga la paz, güey. Si estamos aquí todos conviviendo chido. ¿Le hablo al líder de allá o qué? No. El Pinocho, ¿lo traes entrado el Pinocho, va? Se escuchó muy mal eso. Entre el medio. Échame mentiras, pero tú dices. Está bien ácido. Bueno, lo voy a echar. Vamos a echar la pipa de la paz con aquellos. Lo van a fumar. Gracias, carnal. Flaco. Dale. No se puede la paz, carnal. Ya la deben, ¿o qué? Estos putos. Ah, lo dejo abajo. Sí. Wey, no, sí está bien calmo. Nada más con el yepa nomás. Ese, mira, te respetan. ¿El del sombrero te gustó? ¡Sobre! Memo, te respetan, güey. Eres el único que quieren, güey. Estos vatos te respetan, güey. Te llevas bien con todo. Mira, ya le están diciendo que no. Estos vatos no entienden. ¡Pinocho! ¡Pinocho! Tranquilo, papá, tranquilo. Pachín pa' acá. Espérate, no corran porque luego se alarma la banda. Luego se alarma la banda. Tranquilos. No, dele para allá, dale. Tranquilos. Dale. No. Dale. Dele para allá. Aguas. Porque... Mira, ya traen unos, uno ya lo traen, güey, y traen varios cuentos, pero. Por eso, nomás no te me quedes viendo, güey. ¡Dilo, Adrián! ¡Ya te hubieran matado a la verga! Me pongo bien inicio. ¡Ahí viene, Adrián! ¡No te creas! ¡Porro hecho verga! Les mandaron un porro aquellos, güey, A ver, ¿a cuál? ¿A cuál, carnal? Al viejillo, al Seferino, dices tú. Mira, este es el Chorihuela. Chorihuela. Tú estás narizón, dice que. El apodo acá es clave, ¿va? Todos traen un apodo, ¿va, compadre? Todos tienen un apodo acá en el barrio. Toda mi admiración para Jorge Camacho y para Mau Mendoza, los dos cámaras de hoy en la granja y en la Siento Miedo, que han estado caminando de espaldas. Estos perros al chile. La siento medio, carnal, porque sí lo siento. Aguas. Güey, sí se veía belicón, tomando. La neta sí estuvo. No, pues este son riñas, güey, de todo. Güey, pero es una calle la que la separa, carnal. Porque. Esa es de ahí. Mira, qué pedo. San Juditas Tadeo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Pídanle algo. Agua. Pinche Pinocho, te culeaste todo. Güey, ese te mata, güey. Ese sí te come la verga. ¿Cuánto te mete la mano? Es un maldacido. Para eso lo tiene, va, señor. Para que si alguien se quiere pasar de lanza, ¿no? Chocho huele bien feo. Aguas. No. Ya me tiene bien culeado. Ahí viene el Chacho. Chocho. ¿Por qué le dicen Chocho? ¿Hacia gimnasio? No, el perro, cabrón. La veo a la puerta, güey. ¡Hey, sí, mi Chocho! Ahí viene el Chochito, el cuidador de la noche. ¿Qué onda, perro? Pinche perro. ¿Dónde andaba, güey? Estamos busque, cabrón. Me andaba. Duermes tú en las mañanas. Dice, aguas con este pinche mamada, güey. Tú eres el hombre que no duerme. También te saltas casa, Chocho. Bien, y guardas y todo. Eres experto en parkour y la chingada. Es el corral. Vamos a los marranos. Ahí termina nuestra aventura. ¡Está morgando! ¡Don Seferino!
¿Cómo ven las nuevas juventudes, don Seferino? Memo, le voy a ver a la patrulla, Memo. Ey, ya te hacía falta, ha caminado todo esto con nosotros, carnal. Al chile sí, güey. Pero faltan los marranos, pochi. No tú, güey. No tú y tus primos, güey. Mira, cámese. Esto es el meca, ¿no? El meca. Salúdenlo todos con... Nah, no me culés. El vato es buen pedo. No me culén, güey. Ya le di el Rolex a la Lupe Brillos, güey. Sí se merecía Lupe Brillos. ¿Se merecía Lupe Brillos ese Rolex o no, compadre? ¿Es buen pedo? ¿Es buen pedo? Espérate, cálmate. Otro vato. No, ya pedí permiso. Mira, ya. Está en verde. Podemos pasarnos. Podemos con. ¿Lo puede grabar la cámara? No, no quiero yo incomodarlo, jefe. No, ya saben. ¿La gente de los qué? De los maldosos de la FUNBE 106. Jefe, ¿hay algo que le dé miedo a usted? No, pues nada, ¿qué me puede dar miedo? La lágrima esta, esta es... Es un moretón. No, es un... No, esta de acá, esta de aquí. Esta es... Una baja, ¿no? Fue una baja. De allá, de adentro, de acá. ¿Cuántos años estuvo en la universidad? No, estuvo buen rato, buen rato. En todos lados. ¿Estuvo en bachillerato en Estados Unidos o no? No, aquí puro Monterrey. ¿Topo? A todos. ¿Y se enseña uno a drogar bonito ahí, no? No, no, ahí agarras una experiencia chido. Sí, cómo no. Y de ahí no necesitas rehabilitarte aquí. Y adentro, ahí te dejan los vicios, dejas todo. ¿Se te quedó la costumbre de comer así cuidando tu comida? No, no, adelgacé, porque estaba choncito, este morro me sacó, me vio cuando... Usted es la mamada, jefe. Se ve que usted es la meritita mamada, no sé por qué me transmitió también. ¿Cómo te llamas, carnal? Me dicen el Fide. ¿El Fide? Pues la banda te respeta, carnal, acá. ¿Por qué, carnal? ¿Qué haces para que te respete la banda? No, pues porque yo me la llevo chido. Experiencia, barrio. Ya, Simón. ¿Las fallas ya las dejaste atrás? Ya, las dejé atrás. Pregúntale con estos morros de allá y los de acá. Y todos me miran. Ellos, los de aquí, traen fallas con los de allá. Nos vimos ahorita. Y yo intenté que hicieran paz. ¿Ya no se puede esa paz? Porque sí, por eso son los morros, los más morros. Háblales ahorita del perdón, carnal. Ya les ha dicho, pero no tienes más morros. Vamos a ver a los marranos, tú. Fide, te dice la banda, Fide. ¿Te llamas Fidel o qué? No es un marrano, es tu mano. No. ¿Cuánto cuesta un marrano, compadre? O sea, ¿sí lo vendes? Yo lo vendo de a los de aquí, chavillos, a 1,000 y ahí de a 5,000. Ahorita me van a sacar todos los que andan allá atrás, acá para atrás. Ay, tengo un puñote. Aquí huele. No, sí, sí, huele, carnal. Pues no hay pedo, es su caca, ¿no? Sí, pero es que aquí es el dinero. Es que aquí es el dinero. Sí, carnal. No sale un billete, por eso yo me quité de muchas tragedias. De andar buscando el atajo, o sea, este es... Sí, a mí me gusta, aquí estaba lleno antes de puros becerros, marranos, tenía caballos, tenía de todo. Y ahorita, pues, ahorita me dedico a puros marranos. ¿Y por qué usted no tiene un Rolex? Allá en la granja. No, pues, si no tengo. Pero, ¿tienes hijos, carnal? Sí, ya tengo hijos grandes y tengo hijas grandes, pero con mi otra pareja, con la primera esposa mía. ¿Tiene chela? La mamá de mis hijos, con la que me casé, por la iglesia. ¿Te gusta mucho la chela? No, chela, ¿eh? Bueno, eso es cervecita, cervecita, ¿sí te gusta? Ah, mira, pues ya empezaste, perro. Soy bien chismosillo. ¿Quién es Pedro? En corto. Pedro, el que pesque es marrano. En corto, el que lo pesque. Pues ya no tengo lana, güey. Dale 500. Mira, ¡ale, Pinocho! ¡Ale, Pinocho! ¡Ale, venga! ¡Ale, Pinocho! ¡Ale, un río! ¡Un 200! ¡El tomate! Sí. ¿Qué onda, tomate? Enseña la rosca, tomate, enseña la rosca. Enseña la rosca, tomate, está dando el famoso. Enseña la rosca. Enseña la rosca. Ahí viene el otro. Lideresa, ¿cómo se llama usted? No, en serio, ¿cómo te llamas? Nelly, algo que está diciendo es bien importante. Aquí en donde medio parece estar olvidado, pero ustedes se encargan de que esto tenga vida. ¿Quieren hacer una cancha, me dices? Una cancha de fútbol para... mi cuñado es el que los va a entrenar a los muchachos. Él es el que va a poner los balones y todo, pero queremos el apoyo para poder limpiar todo el pedazo, para poder que los niños y todos vengan a jugar. Pues, cero broncas, porque sí. Estamos en Monterrey. Que vengan con cadenas y gorras. Que vengan a picar aquí, a aplanar. Y sobre todo lo siguiente, avisarle a la banda. Estamos organizando un baile Colombia mamalón, mamalón. Queremos hacer una convocatoria aquí para toda la banda de la 106. Pero condición, ese día hay paz. ¿Pueden venir los otros también? Todos pueden venir. ¿Puede venir la otra banda que nos topamos? Cristian de Jesús Reyes.
De todo va a ser tranquilo. Todo va a estar tranquilo. Venga, va a ser tranquilo. Bueno, va a ser un baile mamalón. Hacemos la convocatoria. Estaremos informándoles a través del canal tanto de la granja sanitaria, la granja rifa mamalona y por supuesto Radar. Maldosos, Memo Loco, todos vamos a hacer un baile mamalón. El Pinocho va a estar ahí, DJ, cumbia rebajada, Colombia, de la regia. Y por supuesto Don Seferino, que me va a seguir regañando a huevo. Nos ponemos los guantes, dice. Pendientes, porque viene el baile Colombia Radar en la Siento Miedo, banda. ¡Qué miedo! ¡Qué chulada, la neta! Aquí en Los Marraneros, con el Memo, con el Tomano, con Pochis, con Pepillo, con el Pinocho, con el Tomate. ¿Cómo? Carnal, me interesa saber cómo te dice la banda. Cotorreo. La Mayaya. Cotorreo, Ángel. Camayaya. No podía decir camarada y le digo. Camayaya. Señor, ¿usted cómo se llama? Se puso ya la de México. El Fide, el Mecas, como le dicen, Tomate, que enseña la rosca, es Don Seferino, por supuesto, la seño. No, Don Seferino, no mames, no. No ande de sugar, Don Seferino. Con toda esta... Vente, compadre, vente, carnal, para despedir. Vente, compadre, con los forjadores. Con mi compadre acá, con toda esta banda hermosa, despedimos un Radar más. Probablemente la mejor pieza audiovisual que hemos hecho en la historia de este canal. Siempre, los mejores videos siempre son con ayuda de estos tres genios. Y el que no se ve, Milero de Oro, una chulada. Mira, chaparrito, de lo que te perdiste por agrandado, pinche comandante Patillas. Chingas a tu madre, cabrón. Cada que respires. No, perdón, perdón. Por donde sea, pero con nosotros no se pierdan un Radar más. ¡Ahora, perros! ¡A tira el león! Ya, cállense los hocicos, Don Seferino. ¡Vámonos! ¿Conocido acá en la 106? Pues depende cuál Memo. Este Memo, ¿lo conoces? Ah, sí. Ya, güey, ya, no te vuelvas a parar aquí. Carnal, vamos a hacer un baile Colombia. ¿Te avientas una tocada con tu grupo? Ya di, ¿cómo se llama el grupo? Yance y su barbe colombiana. Mira, güey, a ver. Espérate, para que no te quedes acá, para que no te vayas con el jabón, era para que no te quedes con jabón. A ver. Que te enjuagues, eso nomás es para que te enjuagues. El Memo de la Siento Miedo.